Hola, si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Y si ya conoces mi canal, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sofía y el día de hoy vamos a hacer a Blue, el de la película de Río. Aquí te dejo cómo nos va a quedar el video, así que si quieres aprender a hacer el paso a paso, sigue viendo el video. ¡Empecemos! Empezarás en la parte de arriba a la derecha haciendo este rombo como esquinado. Esa será la cabeza. Bajarás la parte de la espalda y vamos a hacerle el pico, que es una curva muy pronunciada que se regresa a una de las esquinas del rombo. Vas a bajar esta pequeña parte para hacer la parte del pico inferior. Vas a trazar la parte de atrás de su cabeza y un ojo. Dentro del ojo llevará el iris y la pupila. En la parte de arriba de la nariz o del pico, llevará esta coñita y bajaremos la parte del pecho. Vas a hacerle las plumitas que le salen en la parte del cuello y terminarás por hacer el ala de nuestra guacamaya. Harás también la parte de la cola y no olvides sus patas. Está parado sobre un tronco muy grande. Ahora marcaremos estas plumitas de la parte de su cabeza y borraremos las líneas que no necesitamos antes de marcar todo con un plumón Sharpie. Es aquí donde puedes hacer los ajustes que necesites. Puedes aquí reducir algunas partes que no quieras marcar o marcar de mejor manera algunas que marcaste con el lápiz. Cuando tengas todo marcado, vas a borrarlo con tu borrador y comenzaremos a colorear. La parte de afuera del ojo la voy a dejar con un azul más claro, por lo tanto, ahorita no la voy a colorear. Fíjate cómo estoy haciendo unas líneas con los colores muy marcadas para poder demostrar que son estas plumas. Con un color negro vas a colorear la parte del pico y con un color amarillo y café vas a terminar la parte del ojo. Déjale un punto de luz. Vas a ir obscureciendo con diferentes tonos de azul todas las plumitas por todo su cuerpo. Toma diferentes tonos. Velos empalmando uno tras otro, haciendo las mismas líneas como si fueran plumitas. Es súper fácil. Bajas y subes con estas líneas de color. Yo tomé tres diferentes colores de azul. Para terminar todas las plumas. Cada vez va tomando más vida mi pájaro y me encanta. Con un color más oscuro hice unos detalles en todo el cuerpo. Y por último pasé con un color negro sobre el pico y dejé también estas líneas medio marcadas. Esto me ayudará a que el pico se vea más realista. Puse un poco de sombras en la parte de enfrente del pico y cuando se encuentran las dos partes de los picos. Y le puse otro tono de café para el tronco. ¿Qué tal te quedó tu pájaro? ¿Poco no queda
increíble y está súper fácil de hacer. Y lo que me encanta es que podemos utilizar muchísimos colores para poder hacerlo. Y utilizamos mi color favorito, que es el azul. Así que ojalá que tú también lo puedas hacer. Déjame en los comentarios si quieres aprender a hacer algo en especial. Me encantaría hacerlo para ti. Dale like al video si te gustó. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en el próximo video. ¡Adiós!